En el gobierno municipal de Chihuahua y en atención a dicha ley, hemos instrumentado la creación de este Consejo Municipal para el Desarrollo Rural Sustentable, que el día de hoy lo estamos formalizando, que fungirá como instancia plural en donde exista la participación de productores, servidores públicos y demás actores especialistas del campo y la sociedad rural, que de manera coordinada estructurarán y darán seguimiento al plan estratégico municipal en materia de desarrollo rural, que deberá ser integral y sustentable y que se desprenderá a su vez del plan municipal de desarrollo 2021-2024. Esta sesión tiene como objetivo el dar continuidad a los avances que en materia de desarrollo rural sustentable ha venido dando desde la anterior administración municipal, o la hoy gobernadora, nuestra querida gobernadora Maru Campos, entonces presidenta municipal de Chihuahua. Como digo, es darle continuidad a lo que se ha venido ya haciendo. Hoy, con base a lo establecido en el artículo 999 del Reglamento de Desarrollo Rural del municipio de Chihuahua, en mi calidad de presidente municipal, pues estaré dejando la responsabilidad de presidir este consejo en los momentos de mi ausencia al director de Desarrollo Rural de nuestro municipio de Chihuahua, el licenciado Armando Gutiérrez Torres. Amigas y amigos, y quiero que quede muy claro, Chihuahua capital es el campo y es la ciudad, y es a su vez una sola familia. Para este gobierno municipal tiene tanta importancia el campo como lo tiene la ciudad. Y eso ha quedado confirmado, como ustedes saben, en los primeros 100 días del gobierno, donde logramos inversión un poquito más de 7 millones de pesos precisamente en aras de fortalecimiento al desarrollo rural de nuestro municipio.